terminó el partido, ganó Uruguay 2-0 y con este resultado se clasificó a la final de la Copa América. Ahora es momento de escuchar la conferencia de prensa del técnico de la selección charrúa. Creo que controlamos bastante el partido, sin presencia en el último cuarto de cancha rival. Creo que eso era un debe que tuvimos en el primer tiempo. Y cuando estábamos pensando ya la solución para eso, aparecieron, mejor dicho, Forlán, Suárez, los goles. Y creo que a partir de ahí el partido, aunque Perú siguió insistiendo y generó alguna jugada, lo tuvimos controlado, y más todavía cuando el rival quedó con razón. Los uruguayos no pensamos más que ser segundo es un desastre. Sabemos que podemos ganar y podemos perder, y ahora tenemos una oportunidad de jugar una final. Vamos a intentar ganarla, pero no sabemos si podemos hacerlo. Lo vamos a tratar de demostrar el domingo. Así que no queremos frases hechas ni favoritismo. Nosotros nos preparamos muy bien y en eso nos tenemos mucha fe para jugar los partidos. Después es una cuestión de futbolistas. Nosotros vamos a jugar la final y estamos muy contentos. En la Copa América anterior se nos fue por una definición por penales en la que llevábamos ventaja. Y en esta oportunidad lo hemos conseguido. Hasta ahora es solo eso. Hay mucho tiempo de aquí al domingo. Para nosotros es mucho porque tenemos experiencia en eso, en trabajar 2 días. Nosotros hace 5 años que venimos desarrollando un proyecto de trabajo que se llama institucionalización de los procesos de las selecciones y la formación de sus futbolistas. Y hablamos de formación integral, de que los chicos tienen que estudiar, tienen que saber de fútbol, tienen que competir. Las selecciones juveniles reciben otras selecciones extranjeras y salen por América, por Europa, van a Norteamérica, tratando de adaptarnos a lo que es la realidad del fútbol mundial en este momento. Y de esos procesos han aparecido los Cavani, los Cáceres, los Suárez, los Rodeiro, los Pate, los Hernández, y algunos otros que están en carpeta, pero es una cuestión de oportunidad. Pero cuando por razones de edad, por ejemplo, que es uno de los temas, o por otras circunstancias, haya que cubrir determinadas posiciones, son los futbolistas de las selecciones juveniles lo que nosotros llamamos la tercera opción, las que vienen después de los suplentes. Y hay que mirarlo desde ese punto de vista. Ir a los torneos, competir, clasificar, eso nos llena de orgullo, pero también que futbolistas formados en esos procesos lleguen a la selección mayor. Lo hemos visto en otros países eso, y por suerte lo estamos llevando a cabo, y considerando las condicionantes que tenemos como país y como realidad futbolística, en mi opinión es imprescindible continuar con este tipo de trabajo. Hay un cambio de mentalidad también. Y estas buenas actuaciones de las juveniles, de la selección mayor, generaron en mucha gente joven, niños, adolescentes y gente de hasta 40 años que nunca había vivido, por ejemplo, una actuación de Uruguay en un mundial como esta, una nueva manera de ver las cosas, saliendo a festejar cuando ellos quieren y no esperar a salir campeones, y ponerse de parte del equipo que está compitiendo. Entonces, hay una realidad que no nos tiene que descuidar, tenemos que seguir trabajando, porque esto es muy duro, no somos los únicos que trabajamos, todos trabajan. Pero a nosotros últimamente nos ha dado resultados, y sabemos que va más allá de los resultados deportivos. Cuando los procesos están bien fundamentados y apoyados, realmente en cosas racionales, lo ponen a uno a salvaguarda de algún momento en que las cosas no salgan tan bien desde el punto de vista de los resultados. Escuchamos ahora al técnico de la selección peruana, Sergio Markarián. Hemos hecho una digna presentación. Más que nunca
las metas que nos habíamos propuesto para esta Copa América siguen vigentes, y más que nunca siguen vigentes todas las que tienen que ver con la construcción de un equipo que nos permita jugar la eliminatoria en condiciones de competitividad como pretendemos. Y en ese sentido, esta Copa América nos deja cosas muy buenas. Enfrentamos en esta Copa América la mayoría de los equipos con el 100% de jugadores jugando en el exterior. Y eso se nota en la picardía, en sacar provecho de una jugada, en simular, en mover rápido o no, en presionar al árbitro, en una cantidad de cosas que hoy se vieron. Así que aceptamos que tenemos deficiencias y que tenemos que aprender, y ya en el vestuario lo primero que hicimos fue decir esto, 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 esto y esto, no nos olvidemos de esto, esto, esto y esto. Pero bueno, a veces sobre la marcha es difícil corregir ciertas cosas. De todas maneras estamos creciendo, estoy tranquilo. Estamos creciendo mucho, hemos jugado contra un equipo que está entre los mejores del mundo, sin duda. Y nosotros tenemos que seguir despacito. Uruguay es en fútbol el mejor país del mundo. Y es el mejor país del mundo porque tiene una base de historia que tira, que lleva, que todos los chicos quieren imitar. Y porque, insisto en el concepto, tiene la más densa red de fútbol infantil que existe en el mundo. En Uruguay no se escapa un buen jugador por nada del mundo. Es tan densa la red que impide que un jugador talentoso se escape. De ahí lo que está pasando en este momento en las selecciones sub-17, sub-20, probablemente Uruguay haga la mejor selección olímpica, el gran candidato a ganar el torneo olímpico que se viene, porque tiene dos generaciones increíbles, y tiene por resultado y como consecuencia la selección mayor que tiene. Así que la materia prima es excelente, y es porque realmente esta ecuación que acabo de hacer, yo no sé si hay algún matemático que me la respalde, pero si dijéramos, como dijimos antes, ¿no?, que resultados son utilidades y población y posibilidades económicas fueran las inversiones, evidentemente los resultados serían magníficos. A mí me gustaría tener una fábrica como esa. En un año no he podido formar el equipo. No porque no supiera quién tenía que jugar, sino porque no los he tenido. He jugado, creo que hoy, mi 15º partido, una cosa así, y en 15 partidos nunca pude poner más del 60% del equipo que he tenido siempre en mente en la cancha. Por distintas razones, HBX, no he podido. Esta Copa América no ha sido la excepción. Me hubiese gustado jugarla con el 100% del potencial. Pero bueno, ha sido así y lo acepto, porque además me ha permitido de alguna manera ver a otros chicos y ir buscando alternativas para una eliminatoria que va a ser muy dura y muy difícil. Así pasaron las dos conferencias de prensa. Por el lado de Uruguay, el técnico Oscar Tabárez. Por el lado de Perú, el DT Sergio Markarián.